Listo. Bueno, se supone que ya estamos en vivo. Entonces, demos un minuto mientras. A ver, vos tenés Facebook. Jenny. Hola. 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 Sí, ahí se escucha. ¿Ya está? Hola. Hola. ¿Listo? Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy desde Oromo Café Librería, en marco de los estímulos del 2021 en la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Cali. Y estamos en la compañía de Jenny Valencia Alzate, nuestra escritora invitada. Hoy vamos a hablar sobre el género cuento, vamos a hablar sobre su experiencia como escritora y en general sobre el contexto de todo lo que representa este género y la experiencia que Jenny ha tenido con base en sus publicaciones, y obviamente haríamos un acercamiento también a esas otras experiencias que ha tenido desde la crónica, que pues pueden ser un antecedente o algo que a Jenny también le seduce de las propuestas escriturales. Entonces, bienvenida Jenny, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes Alejandro y toda la querida especie lectora que se encuentra conectada en este momento. Muchas gracias de nuevo a Oromo por invitarme, y aquí estamos pues para hablar sobre la escritura, sobre ese maravilloso género del cuento y leer algo. Chévere, chévere. Bueno, vamos a leer una corta presentación de quién es Jenny Valencia Alzate. Jenny Valencia Alzate nació en Pereira, Colombia, en 1984. Es escritora, cronista y docente de literatura, egresada de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Desde el año 2011 publica crónicas investigativas sobre las expresiones culturales de las comunidades afrodescendientes, e indígenas, ensayos críticos y reseñas literarias, pues ellas en el periódico cultural La Palabra de la Universidad del Valle y otros medios de comunicación escrita. De igual manera tiene libros sobre estos géneros y propuestas narrativas como la crónica, reportaje, y pues nos acompaña el día de hoy. Has ganado varios concursos también con base pues en estas propuestas narrativas y escriturales. ¿Qué nos podrías decir un poco acerca de lo que hemos hablado hasta ahora, tu experiencia, de tu proceso? Bueno, debería remontarme a cuando llegué a Cali. Yo diría que mis inicios como lectora fueron desde que vivía en Pereira, porque yo nací en Pereira. Yo tuve un primer acercamiento a todas las fábulas de Rafael Pombo y a los esos poemas terribles, pero no por malos, sino por todo lo que recrean de Julio Flores, que es el poeta colombiano. Yo ahí empecé como mis primeros acercamientos con la literatura, porque mi madre, además de que era declamadora, pues una gran lectora. Mi madre es una gran lectora de poesía, entonces en ese tiempo cuando ella leía más, leía mucho a Julio Flores. Recuerdo que teníamos un libro en casa que mi papá le había regalado. Entonces yo diría que eso me determina mucho para lo que yo voy a escribir en el futuro cuando ya me convierto en escritora, porque recuerdo mucho un poema de Julio Flores llamado La Araña, que recreaba, era como narrado por un hombre enfermo que veía una araña siniestra, negra, en el techo, entre unas telarañas, y esa araña para él era la representación como de la frustración, de la proximidad de la muerte, del fracaso en el amor. Entonces yo tuve unos primeros acercamientos a la literatura por ahí, por la poesía, y como con esos mundos oscuros que se pueden recrear a través de la escritura. Y después, pues me aprendo como de memoria las fábulas de Rafael Pombo, ¿sí? Y ahí se siembra a mí como la primera semilla de ser una lectora, de alguna manera. Luego, cuando llego a Cali, pues en medio, digamos, de toda la situación familiar, hija de madre soltera, todo esto, digamos que yo encontré en los libros algún refugio, en el sentido en que yo iba donde una tía que tenía una biblioteca muy grande y leía la revista Selecciones. Me acuerdo que ella tenía como una colección de la revista Selecciones, y que también allí encontré la novela Juan Salvador Gaviota, que me la leí sin que nadie me dijera. Y aparte pude contar, digamos, con la suerte de que cuando estaba en tercero de primaria en la escuela Nuestra Señora de Fátima, me acuerdo, una escuela pública en una comuna de Cali, en la comuna 8, tenía una profesora, la profesora Rocío Rojas, si me acuerdo de ella, y esa señora nos leyó una novela en voz alta. Entonces, de alguna manera, a mí como que la escritura y la lectura
me fueron, digamos, como elementos muy próximos desde que yo estaba niña. Luego, ¿cómo empiezo a escribir? Empecé escribiendo unas canciones horribles, como a los 9 años, en el intento, quizá, yo qué sé, sí, de escribir canciones. Eso se habrá perdido, supongo. Yo nunca quedé con ese registro. Después, más adelante, en el bachillerato, me dio es que por escribir poemas. Afortunadamente, también se perdieron esos poemas porque eran bastante malos. Pero por allá, yo entro a la universidad después de, pues, del colegio, y decido entrar a literatura, pues, por el hecho de la lectura. Pero me salí en segundo semestre de la Universidad del Valle y me fui a estudiar teatro. Y en ese tiempo un amigo me prestó un libro de cuentos completos de Mario Benedetti, y cuando yo leí los cuentos completos de Mario Benedetti, me enamoré rotundamente del género del cuento. Me enamoré del género del cuento, y ahí luego pues viene como el primer ejercicio de escribir cuentos, que fue el cuento El Diablo del Barrio Obrero, que es incluso el que años después, cuando publico mi primer libro, digamos, da parte del título a ese libro que publiqué. Y El Diablo del Barrio Obrero nace por un personaje que yo conocí en el barrio obrero un día. Iba caminando y un señor que vi como afuera de un garaje, que tenía como un aspecto bastante fantasmagórico, y cuando le pregunto pues a la persona del obrero que yo conocía, pues me dijo que ese señor por ahí le decían el diablo. Y ahí es cuando yo, después de haberme leído los cuentos completos de Mario Benedetti, decido que voy a escribir un cuento, y escribí ese cuento. Con base en lo que nos acabas de contar acerca de tus procesos y la experiencia con la profesora Rocío, si ese es el nombre, la experiencia de la lectura en voz alta, en el contexto de lo que has venido haciendo últimamente, quisiera que nos hablaras un poco, paralelo a tus propuestas escriturales, tiene un peso muy importante para ti la oralidad. Quisiera que nos hablaras también de esa parte de tu vida. Bueno, lo que pasa es que, aparte, que es algo también como por una herencia familiar, mi papá era músico, era cantante, ¿sí? Entonces, obviamente, sabemos que en el hecho de cantar la oralidad tiene un peso enorme. Y aparte de eso, mi abuelo materno, así como mi mamá y algunos de mis tíos, declamadores de poesía. Entonces, también desde niña, como muy cercana a esto del entorno de la oralidad, y luego cuando yo entro a estudiar teatro al Instituto Popular de Cultura, pues yo me enfoco por la narración oral, porque encontré, digamos, ahí como una gran riqueza, ¿sí? Digamos, esa significación que tiene la palabra de recrear historias, pero también como la palabra hablada al mismo tiempo es música y al mismo tiempo es narración, ¿cierto? Y al mismo tiempo recrea emociones y genera emociones. Para mí la oralidad es importante porque si hay algo que yo tengo claro, por ejemplo, cuando escribo un cuento, es que los personajes de los cuentos, cuando yo los pongo a hablar, tienen que hablar según su contexto. Los personajes no pueden hablar todos iguales. Y también es importante porque en mi rol como maestra de literatura, yo soy profesora de adolescentes, yo sé de la gran herramienta que es la voz en un aula de clase, ¿sí? Tanto cuando el profesor habla como cuando cuenta historias, y cómo es de importante todo eso que nos ha legado la oralidad en los diferentes contextos de las inflexiones que tiene la voz, de cómo se recrea según uno lo que está diciendo, que aluda a ciertas emociones, pues eso es importantísimo traerlo a colación en el aula de clase. Cuando ahorita que hemos hablado no solo de tu rol como escritora, sino también en el contexto de docente y tu rol en el aula de clase, en el salón de clase. ¿En qué crees que ha fortalecido tu formación teatral y tu proceso al desarrollo de lo que haces en el aula de clase? Muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que si yo no hubiese estudiado teatro y no me hubiesen dado técnicas para proyectar la voz y no hubiese entendido que uno no solamente habla con la voz, sino también con el cuerpo, ¿sí? Y que el mismo hecho de la lectura en voz alta constituye, digamos, una cuestión de posesión, en el sentido en que el profesor debe abrirse y dejarse poseer por los personajes que aparecen en las historias cuando les está leyendo a sus estudiantes. Y asimismo, por ejemplo, el rap, que a mí, digamos, yo soy una fanática de la rima consonante, me gusta mucho el rap y también, digamos, la narración de poemas en verso, eso me parece fundamental para poder, digamos, atrapar a los estudiantes. ¿En qué sentido? Lo primero, creo yo, que tiene que saber un profesor es que los estudiantes se les impacta desde los cinco sentidos, o sea, desde la voz,
la vista, incluso el tacto, el gusto, los olores, todo eso entra a jugar cuando tú das una clase. Y todo eso uno lo tiene que tener en cuenta. Entonces, por eso el teatro es tan importante, ¿sí? Por eso te voy a poner un ejemplo. Si yo voy a estudiar con mis estudiantes quizá un texto de literatura afrocolombiana, digamos que es como la corriente que yo tengo de literaturas no canónicas, y yo voy a estudiar un texto, por ejemplo, del escritor Arnoldo Palacios, y en ese texto, que puede ser un fragmento de una novela o un cuento, los personajes están hablando de su territorio, que en este caso sería el Chocó, por ejemplo, de lo que cocinan, de las problemáticas de la gente, pues yo en la medida de las secuencias didácticas que vaya diseñando para aplicarlas con mis estudiantes a estudiar ese texto, tengo que incluir todo lo que les impacte los sentidos. Vamos a cocinar comida del Pacífico, entonces, ¿sí? Si queremos acercarnos desde, digamos, desde la perspectiva de la educación intercultural a través de la literatura, vamos a cocinar juntos, vamos a escuchar las músicas que aparecen referenciadas en la obra, ¿sí? Vamos un poco a hacer como tangibles todo lo que hay en un libro, que esa realidad ficcional se salga de las páginas y llevarla al aula de clase. Y en eso es fundamental jugar como en el teatro. Sí, la verdad, yo siempre, siempre he reflexionado sobre eso. Y ahí iba encaminada mi pregunta, quizás también desde un interés personal y profesional, por lo que pues, tenemos casi unas vertientes parecidas de procesos formativos. Entonces, tú has desarrollado pues, estas líneas literarias que para mí eso es admirable. Pero yo sí tenía esa inquietud acerca de la importancia que puede tener para un docente tomar clases de teatro. Siempre creo que eso realmente es vital. Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo que nos convoca. Vamos a hablar del Diablo del Barrio Obrero y otros cuentos de terror. Uh-huh. Ese es tu primer libro. Quiero que nos comente acerca del proceso, tu primera experiencia allí, del contexto editorial que es importante, de las búsquedas para publicar. Bueno, yo decía ahorita que lo que pasa es que el Diablo del Barrio Obrero, que el primer cuento que escribí fue el Diablo del Barrio Obrero, ya conté que fue producto de un personaje que yo veo en el Barrio Obrero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo escribo ese cuento que un poco recrea como un personaje, es una niña que está narrando y que tiene supersticiones frente a un personaje que es Don Justino, al que le dicen el diablo dentro del Barrio Obrero. Uh-huh. Digamos que con ese cuento sucedió algo muy interesante que yo no me esperaba, porque en ese tiempo yo estudiaba teatro en el Instituto Popular de Cultura, y un día llegué al instituto y había un afiche donde decía concurso Nuevos Mitos y Leyendas de Santiago de Cali. Y a mí me dio por mandar ese cuento, y cuál no sería mi sorpresa que a los 3 meses me llamaron y yo era una de los 3 ganadores de la ciudad. Entonces ahí, eso fue un ejercicio interesante porque me acuerdo que me dieron dinero, me dieron natilla y buñuelos, era diciembre, me dieron un diploma, yo me compré mi primer libro, pero la cuestión fue que luego vino las ganas de escribir un segundo cuento, no tanto por el premio que me había ganado, uno no escribe para ganar premios exactamente, ¿cierto? Se escribe es por otras necesidades, otras pulsiones que tiene el ser humano, pues, en tanto sea creador. Pero luego vino, digamos, la necesidad de escribir otro cuento, digamos, por una historia que tiene que ver con los tabús y los moralismos frente al sexo. Cuando yo era niña, las mujeres de mi casa decían que las mujeres no podían buscar a los hombres. Una mujer no busca a un hombre, una mujer se hace desear. Y luego, muchos años después, la abuela de una amiga pues me dijo que uno sabía cuando una mujer todavía era señorita, lo pongo entre comillas, es decir, cuando no había tenido sexo, por el pie con el que arrancaba a caminar cuando estaba de pie, ¿sí? Y por el tamaño de la cadera. Eso que dijo esa señora a mí me llevó a conectar con esa superstición que tenían en casa las mujeres de mi familia, era que los hombres no se buscaban, y escribí el cuento Las Peticiones de una Fiel. Ese cuento lo escribí, que es una niña, pues más o menos, que está diciendo que quiere tener la aventura de su primer beso, pero ella está como inserta en un contexto moralista, campesino, ¿sí? Y la abuela la termina descubriendo y le da una pela tenaz, y la niña finalmente, y además, digamos que el argumento de la abuela es el catolicismo, pues, ¿cierto? Uno no se pone a buscar a los hombres y usted tiene que orar, es una niña, y finalmente la niña termina como quebrando todos esos tabús y termina haciendo lo que ella quiere con sus hormonas y con su cuerpo. ¿Cuál es la cuestión ahí? Yo escribo ese cuento y también, mira, eso me trajo un premio nacional de cuento que fue ese de RCN y el Ministerio de Educación Nacional. Uh-huh. Y cuando eso me ocurrió, yo dije, bueno, yo ya he escrito 2 cuentos y los 2 ha ganado premio, pueden ser una coincidencia, todavía no sé si seré buena para escribir cuentos, pero también yo siento la necesidad de escribir, yo me voy a tomar esto un poco más en serio. Entonces ahí cuando empiezo a hacer el proceso, como empezar a narrar a través del género del cuento,
aspectos de vivencias propias o de que yo había escuchado que necesitaba como sacar a flote, ¿sí? Y ahí es cuando escribo un compendio de 12, 13 cuentos que son los que hacen parte del Diablo del Barrio Obrero y otros cuentos de terror. Fíjate que hay un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama Deber Postmortem, y ese cuento me gusta mucho porque cuando mi abuela paterna se murió, fue en el apartamento de mi tía y habíamos varios niños. Yo tenía 12 años y estaba jugando con mis primos afuera, pues cualquier cosa, un juego no muy escandaloso, había una persona agonizando dentro de... Y de pronto mi tía nos llama a todos y nos hace entrar y nos dice que le demos un beso a la abuela. Y cuando yo le doy el beso a mi abuela y me levanto, me doy cuenta que está muerta. Y yo sentí resentimiento con mi tía mucho tiempo porque yo dije, ¿por qué me obligó a darle un beso a una persona muerta y no me dijo? ¿Sí? Y eso me impactó tanto tiempo y se quedó ahí que cuando ya estaba yo formándome como escritora de cuentos, fue una historia que salió. Y así digamos que cada una de las historias del Diablo del Barrio Obrero tiene como una vivencia detrás. No todas son historias autobiográficas, no todo lo que se dice ahí es real. Obviamente parto de vivencias reales, pero hago mucha ficción en todos los cuentos. Entonces la cuestión es que cuando yo luego volví a la Universidad del Valle a estudiar literatura y tuve, digamos, la gran oportunidad de tener como maestro a Harold Kremer, que sabemos que es un gran cuentista colombiano, y el profesor Harold Kremer, me acuerdo mucho una anécdota porque desde la primera clase yo le llevé un cuento y él lo leyó, a la siguiente clase me dijo, si usted quiere me manda un cuento cada 8 días y si son como este, no tiene que venir a clase, sino que me los manda y yo se los corrijo. Y yo hice eso, cada 8 días le mandé un cuento y él me lo devolvía a corregir, y así fue como también tuve, fue como el primer lector de esos cuentos. Me acuerdo que al final del semestre me dijo, vas a perder el semestre porque no has venido ni un día. Pero luego me dijo, mentira, cualquiera de los cuentos que me mandaste, como estuviste juiciosa escribiendo, pues te los acepto como trabajo final. Como participación. Claro, entonces la cuestión es que Harold fue como el primer lector y me dio muchas pistas. Una vez me dijo algo durísimo, pero yo diría también que él me enseñó o me afinó para tener eso que tiene que tener un escritor, y es aceptar la otra mirada y que le digan, esto no funciona por aquí, esto no funciona por acá. Un escritor tiene que tener el cuero duro, como se dice coloquialmente, y no pensar que la primera vez que escribió un relato ya está listo, ¿sí? Entonces Harold como que también me afina en el sentido de recibir la crítica, pero la crítica que construye y que te dice, esto está bien, esto está mal. Y una vez me dijo, pues vos sos muy buena narradora, pero es que esos cuentos no tienen conflicto. Entonces también me puse, digamos, como en el ejercicio de entender qué era el conflicto en un cuento, ¿sí? Y sigo leyendo, sigo escribiendo, hasta que ya me di cuenta que tenía un compendio de cuentos y empezó la búsqueda de cómo publicarlos. Y además era un compendio de cuentos donde había algunos cuentos ganadores, ¿sí? Algunos concursos. Entonces, en Cali tuve muy pocas posibilidades de publicar. Realmente, digamos que toqué algunas puertas y no se pudo. Y una vez, por allá hicieron la Feria Internacional del Libro y las Culturas de Cali, que solo hicieron una edición que la hizo la señora Conchita Penilla, uh-huh. Que fue una feria bellísima, y ahí yo, bueno, ahí me invitaron a hacer una ponencia más sobre un tema que yo investigo, que son las huellas de africanía en la literatura colombiana. Yo hice una ponencia ahí, y en esa ponencia, pues obviamente conocí al director, como al director académico de esa feria, que era Juan Fernando Merino, y yo luego le conté a Juan Fernando que yo era cuentista y que quería publicar, y él me dio un contacto, que fue el del escritor Oscar Perdomo, porque Oscar era como el representante de una editorial que se llama Casa de Libros aquí en Cali, aunque la editorial es Divagué, y Juan Fernando me dijo, comunícate con ellos, que ellos están publicando autores emergentes. Yo me comuniqué con Oscar estaba en Europa, me dijo, entonces cuando volvió nos vimos, yo le pasé mi libro de cuentos, o bueno, mis cuentos, él los leyó y se los mandó a su editor. Y su editor cuando leyó esos cuentos, pues decidió que eran buenos cuentos y que me iba a publicar. Y así es como nace El Diablo del Barrio Obrero y otros cuentos de terror en el 2016, que lo lanzamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y es un libro pues que hasta ahora, 5 años después, digamos que ha tenido una muy buena aceptación entre los lectores. Ese libro es como el pan coco, sale un tiraje y desaparece. Sí, hay una cosa muy, muy especial, es que se entiende en lo que nos cuentas que estás hecha pulso, que hay una disciplina desde los momentos en las clases con Harold Kremer, ya venías con una disciplina y con una constancia y unas búsquedas acerca de estructurar tu narrativa. A partir de eso, de esos procesos, uno, muchas veces uno en este contexto de la academia y leyendo tantas cosas, se pregunta si es esencial
poseer una técnica narrativa para escribir cuentos. ¿Jenny Valencia la tiene o desconfía, tú desconfías de la improvisación o realmente o tienes una técnica? No, mira, yo te explico algo. O sea, las fórmulas no es bueno como amañarse con ellas, ¿sí? Porque si tú encuentras una fórmula, entonces la vas a repetir eternamente. Claro, y eso me imagino que le ha funcionado a muchos, no solamente a muchos escritores, sino a muchos artistas. Pero a mí me gusta incomodarme en el sentido de buscar siempre nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, si hay, digamos, algunas pautas que para mí son inamovibles cuando hablamos de cuento, ¿y cuáles son las pautas? Que la esencia del cuento es el conflicto. O sea, para mí, si una narración que se llame cuento no tiene conflicto, no es un cuento, ¿sí? Eso tiene que tener otro género, tal vez no tenga un género definido, pero un cuento no es. Yo tengo muy claro que en mis cuentos los personajes tienen que estar inmersos en un conflicto y que por lo menos el personaje protagonista tiene que luchar durante toda la narración contra eso que lo oprime, ese conflicto o ese problema que le está generando, ya sea otro personaje, un animal, una casa, un sentimiento, no sé. Pero ese conflicto es el corazón del cuento y sin eso, para mí, no funciona. Yo tengo muy claro que yo quiero poner a sufrir a los lectores de alguna manera con el personaje, ¿sí? Antes de que el lector pueda vislumbrar qué va a ocurrir al final de esa narración, a mí me gusta que igual que el personaje protagonista se sienta contra la espada y la pared sin saber qué va a pasar o qué va a hacer. En algún momento, obviamente, llega la resolución y ya sabemos que la resolución o destino de un cuento es que o ese conflicto se tragó al personaje o el personaje logró librarse de él, que es un poco lo que ocurre en la vida cotidiana, ¿cierto? Pero tiene que sufrir primero. Entonces, eso para mí está sumamente claro. Ahorita, yo tengo ciertas fascinaciones que ya son una cuestión de estilo, ¿cierto? Mío como autora con ciertos temas, por ejemplo, ¿cierto? O con ciertos personajes. A mí me gusta mucho construir personajes que pertenezcan como a estos mundos de la calle, ¿sí? Mis personajes, por lo general, mis historias son sórdidas. Los personajes, por lo general, sufren bastante, casi nunca les va bien. O sea, yo no escribo historias muy esperanzadoras o historias donde los personajes tengan un final feliz. Los personajes femeninos de mis cuentos no son princesas, no, o sea, son personajes más bien lo que llamaríamos como disfuncionales. Pero eso ya es una cuestión, pues, de preferencias que tengo. Pero en lo que tiene que ver con estructuras, o más bien que con estructuras, digamos, con pautas o herramientas necesarias, tiene que haber un conflicto. Si no, no es un cuento. En esa temática del conflicto, en esos días, o hace unos 2 días, sí, no, eso fue hace 2 días, tuve un encuentro en un pequeño taller de escritura creativa. Y el tallerista nos hablaba del conflicto. Pero hay un conflicto inicial y más adelante aparecía una luz como de resolución de ese conflicto, pero aparecía otro. Esa posibilidad de que aparezca más de un conflicto también funciona en tu narrativa. Sí, es posible. Mira que en esos días hablaba con mi editor. Yo no hablo del editor que me publica, sino del que hace algún tiempo es el editor de mis textos, que es a quien me hace el trabajo de retroalimentación cuando estoy en el proceso de creación. Y hablaba con él y entonces él me decía que lo que pasa es que detrás de la historia que uno narra hay otra historia que es simbólica, o sea, hay otro conflicto, ¿cierto? Como dos conflictos en paralelo, porque la literatura es simbólica. Entonces, claro, yo siento que no es que pueda pasar, es que eso siempre ocurre, que detrás de un conflicto está otro. Piensa en esto, si vamos a las pautas clásicas o las características clásicas del relato, siempre hay un protagonista y un antagonista. El protagonista tiene un conflicto que está creado por el antagonista, pero es que el antagonista también tiene un conflicto propio, ¿sí? Que lo hace entrar en juego ahí. Entonces, para mí, claro que es posible que aparezca otro conflicto ahorita. También depende de lo que uno quiera hacer en la narración. A mí me gusta el cuento corto. Me parece, es un género que me gusta mucho y que quiero todavía seguir explorando por un muy buen tiempo. Y en el cuento corto, digamos, uno tiene que ser muy preciso. Digamos, no dice tanto por las ramas. Claro que siempre van a haber otros conflictos sugeridos, pero, digamos, sería más propio poder desarrollar en la novela que hayan varios conflictos que se entrelazan, porque la novela es otro cuento que permite más extensión, que permite más irse por las ramas, como se dice. Pero en el caso del cuento, sí podrían haber dos conflictos, por lo que te digo, siempre detrás de la historia que se cuenta hay otra que es simbólica. Ahora que hablábamos
saliéndonos un poco del tema del conflicto, hablábamos como la parte esencial del cuento. ¿Hay algo de lo que el cuento deba carecer? ¿Algo que no funcione en el cuento, que tú creas que no va allí? O sea, más de que algo que el cuento deba carecer, hay algo que el cuento debe tener, y es precisión. ¿Sí? Uh-huh. Por eso te decía que los géneros que se van por las ramas, digamos, es complejo que en el cuento ocurra. El cuento para mí es una sucesión de acciones precisas, donde los personajes actúan puntualmente para poder vencer o luchan contra ese conflicto, lo generan, yo qué sé, hasta que llega a una resolución. Pero el cuento es, para mí el cuento tiene que ser limpio en la narración, en el sentido en que uno narra esas acciones, ¿sí? A mí no me gusta, digamos, es una opinión muy personal, los cuentos donde el autor entra a opinar, por ejemplo, o construye un narrador que opine sobre las situaciones que están pasando. No, el cuento es una sucesión precisa de acciones, y es el lector quien tiene que sacar conclusiones, opinar y lo que sea a partir de las acciones que leyó. Con base en la posición que tiene acerca de la importancia del conflicto, la importancia de la acción, y ahorita que hablábamos acerca del lector, ¿crees que es importante que el lector se convierta en constructor de la acción, en participante activo de tu historia? Pues siempre cuando el libro llega a manos del lector, tú no lo estás viendo, pero es importante que dentro de la propuesta, dentro de tu narración, hagas algo para que el lector se convierta en constructor de la acción o en participante activo de lo que lee. Pero es que un lector se convierte en participante activo de lo que lee, no tanto cuando yo estoy escribiendo. O sea, cuando yo estoy escribiendo, estoy respondiendo a unas pulsiones, ¿sí? Unas pulsiones que tienen que ver con las pulsiones del creador, porque es que el ejercicio de la escritura, primero, es muy solitario, eso lo sabemos todos, ¿sí? O sea, yo cuando escribo un cuento no me podría sentar a pensar qué pensarían 5 tipos de lectores distintos, porque si no, no escribiría nada. Porque de una manera, es como si pensara si fulano van a estar de acuerdo con lo que yo escribo, o si les va a parecer que yo narré esta acción. No, yo respondo a una pulsión que como creadora tengo, y luego respondo a lo que esa narración me vaya pidiendo, y que tiene que ver con los límites de la verosimilitud, ¿cierto? De la coherencia de lo que estoy escribiendo. Ahora, cuando yo publico un libro y llega un lector ese libro y ese libro lee un cuento, si hay algo que es real, y es que cada lector lo va a leer según sus concepciones previas de los temas que allí se va a encontrar, y por eso es que el texto se dinamiza según los lectores que tengan, ¿verdad? Entonces, si escribo un cuento donde, por ejemplo, estoy recreando la problemática de los celos, ¿sí? Por poner algún ejemplo ficcional, ¿verdad? Y hay un personaje, una mujer, un hombre, que son celosos y hacen cierto tipo de acciones, ¿sí? Según el lector, esas acciones de esos personajes y lo que está representando, y la manera en que ese tema está tratado allí, va a ser juzgado o no va a ser juzgado, el lector va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo, lo va a leer desde su propia perspectiva de vida, y ahí es cuando se convierte en un lector activo. ¿Vos crees, cuando pues tu propuesta narrativa y escritural tiene mucho que ver con las cosas que te llaman la atención, con historias que estructuras a partir de tus vivencias, ¿dónde encuentra Jenny los temas de inspiración ahí? Sí, nos has dicho que en la vida real la gran mayoría, pero también hay esos rincones inexplorados de tu propia imaginación, que uno, no sé, unos creen en la visita de la musa y esas cosas. ¿Todos tus temas están enfocados en temas de la vida real o hay algo más allá? Lo que pasa es que mira que para mí la literatura es una representación de la realidad, o sea, obviamente estamos hablando de ficción, porque uno puede tratar sobre temas reales que ocurren a la gente real, pero obviamente hacer personajes ficcionales, ¿cierto? Que lo recreen, e incluso puede uno crear estos espacios ficcionales. Para mí la musa, la verdad, es como una conjunción de la disciplina con la preparación y el tener tiempo para dedicarse a esas ideas que llegan. O sea, yo creo
que hay un universo de las ideas donde vos, pero es, creo que las ideas también llegan porque has procesado de alguna manera todo lo que vives en la vida real. O sea, para mí todo está conectado con la realidad, con el contexto que habitas, con el país con el que vives, con la cultura en la que estás inmerso, ¿cierto? Con las personas con las que tú tratas. Para mí todo viene de ahí. ¿Vos qué opinas de los talleres de escritura creativa, esos procesos que se están gestando? Mucha gente quiere escribir y busca estructurar mejor su proceso con base en esos talleres. ¿Qué opinión tenés? No, a mí me parecen importantes los talleres, me parece que brindan herramientas a las personas para, pues, que quieren, digamos, incursionar en algún género, porque era lo que te decía ahorita. Aunque uno no se debe casar con ciertas fórmulas, sí, cada género tiene unas particularidades que quien lo quiera explorar desde la escritura tiene que conocerlas, ¿sí? Yo tengo que saber qué es un cuento, cuáles son las características de un cuento, por lo menos en un nivel inicial, para poder escribir uno, ¿sí? Porque por más ideas que tenga y por muy inspirado que esté y por más musas que tenga, si yo no sé qué es un cuento y no leo cuentos y no desentraño los cuentos que ya han escrito otros autores, pues es muy difícil que yo vaya a lograr escribir un cuento bien hecho. Ahorita puede que ocurra, pero a mí los talleres me parecen importantes. Lo que ya es a nivel personal, creo que ya llega un momento en que si tú adquiriste las herramientas que ibas a adquirir en un taller, ya luego tiene que ser un trabajo personal de dedicación y de oficio que ya no te va a brindar el taller, ¿cierto? Pero me parece que brinda herramientas importantes. Hay dos cosas acerca del cuento como género, y es, primero que todo, ahorita que nos decías que es importante que el escritor o el aspirante a cuentista sepa o tengan claro qué es el cuento. Desde para Jenny Valencia, ¿qué es el cuento? Era lo que te decía ahorita. Bueno, yo voy a copiarle a Cortázar. Ya porque un poquito más en profundidad. Sí, es que voy a copiarle a Cortázar, porque es que me parece que nadie lo había podido definir mejor. Uh-huh. Un cuento es como una burbuja de jabón desprendiéndose de una pipa de yeso. Porque se está aludiendo al universo perfecto, ¿sí? A la cuestión del círculo, de lo circular, y que cierra perfecto. Eso para mí es un cuento. Un cuento es una historia a la que no le sobra ni le falta nada, ¿sí? Y aludiendo a otros autores, el cuento es como la fotografía. Es un instante en la vida de una persona, ¿sí? En cambio, la novela es como el cine, que da más largo, o sea, es como la vida de la persona. Entonces, un cuento es eso, es una sucesión de acciones específicas donde el conflicto es el protagonista. Eso es para mí un cuento. Cuando hablamos de la presencia del conflicto en un cuento, siempre se puede pensar, pues sí, si hay un conflicto, lo ideal es que se aprenda algo, de que el lector aprenda algo de ese conflicto, que le quede algo. Pero no, yo tengo pues una prevención con esos cuentos que buscan como aleccionar o como enseñar algo, porque al fin y al cabo, para mí las historias tienen que tener fuerza, tienen que tener que se sostenga todo el ritmo narrativo. Pero ¿qué opinan vos de esos cuentos que buscan convertirse como en lecciones o como dar una moraleja? Yo siempre he pensado que la literatura, digamos los libros, las historias, la literatura en general, que intenta dar respuestas, no me gusta. A mí me gustan las historias que le dejen preguntas al lector, ¿sí? Que lo pongan a dudar y a reflexionar y a pensar críticamente sobre la condición humana, depende de los temas que se han tratado en esa historia. Pero yo creo que los libros o los cuentos, estamos hablando de los cuentos, tienen que dejar más bien preguntas en el lector en vez de darle respuestas. Porque si no, entonces nos dedicamos a escribir libros como Cómo ser feliz en 7 pasos, ¿cierto? Pero nadie tiene realmente esa fórmula. La literatura es sórdida, Alejandro, para mí. La literatura es sórdida, recrea la condición humana y la condición humana es sórdida, ¿sí? Y lo que hace la literatura al recrear desde lo ficcional la condición humana es dejarle preguntas al lector para que reflexione sobre sí mismo y sobre el mundo. Entonces, no creo tampoco, o no me gustan las historias que intentan dejar moralejas o dejar enseñanzas a los lectores. Ahora que hablábamos antes de empezar el conversatorio, hablábamos de la posibilidad de compartir uno de tus relatos. Yo quisiera saber si es posible que lo hagamos, partiendo de un interrogante que yo tengo, es acerca de esa primera frase de los relatos
que es la que al fin atrapa al lector. Si podríamos hablar un poco antes de comenzar a compartir uno de tus relatos, ¿cómo construyes esa primera frase? Es importantísimo porque esa es la que engancha. Mira, o sea, yo tengo claro que a veces cuando empiezo a escribir un relato, me llega primero o una acción que hace el personaje, o de pronto una posición en la que está el personaje, dentro de una escena, dentro de un espacio, o quizá un pensamiento, ¿sí? O quizá empiezo por describir una parte del vestuario del personaje, o por un gesto, o sea, por cualquier cosa del personaje quizá, o por cualquier cosa del entorno. Pero yo no te podría decir, porque eso sí que es un misterio para mí. Eso sí es un misterio porque yo no sé cómo me llega a mí una primera frase. Yo sé que me llega y la tengo que escribir. Y una vez que la escribí, es como un carrete de hilo que voy desmadejando y voy desmadejando, y a veces corto y a veces vuelvo de hilo hasta que tengo el cuento. Sí, ahí entonces vamos a comenzar entonces con este compartir. Bueno, voy a leer un cuento corto que, de hecho, este cuento lo publiqué, no está en un libro, lo publiqué en la revista Cronopio de Medellín hace por ahí unos 3 años, y lo pienso incluir en el próximo libro que publique. Buscando a Dios. Los 3 niños se hallaban de pie, frente al muro de piedra que daba al patio de la inmensa iglesia. Sus bicicletas estaban recostadas contra el filo del andén, se miraban alternativamente, respiraban rápido y tensaban los músculos de las piernas. Temían entrar a la capilla del Santísimo Creador, pero la suerte estaba echada. Jugarían piedra, papel y tijera. Quien perdiera debía remontar el muro y recorrer la gran fortificación, luego debía volver y contarles a los otros 2 lo que había hallado adentro. El destino eligió a Daniel. Tenía 12 años. Había entrado varias veces a la misa dominical de las 7 de la mañana con su mamá y su abuela, pero jamás de noche y menos cuando la iglesia estaba cerrada. Conforme a las palabras del abuelo, adentro de las capillas siempre estaba Dios, y eso era precisamente lo que él iba a buscar. Debía espiarlo, contarle a sus amigos cómo era el rostro de aquel ser del que todo el mundo hablaba y al que nadie conocía, pero al que los adultos siempre nombraban cuando castigaban a los niños, como lo hacían con sus amigos y con él mismo. En nombre de Dios le habían dado varias palizas por desobediente, le habían amenazado con no darle regalos en Navidad, le habían advertido que si Dios se enojaba con él, vendrían castigos peores. Chepe y Juan le hicieron pate gallina. Daniel se tiró y cayó al patio, se raspó las rodillas, pero se incorporó al instante. Guiado por la luz de la luna, atravesó una puerta. Al otro lado de esta había unas escaleras en caracol. Todo estaba oscuro. El niño la subió temblando y desembocó en un largo y sombrío pasillo alfombrado. La media luz de una lámpara vieja apenas alumbraba el recinto. Sobre una mesa de pino había un par de campanillas doradas, una copa de plata y un recipiente con hostias. Estos objetos le recordaron el instante cuando en la misa del domingo el sacerdote ofrecía la sangre y el cuerpo de Cristo, mientras el capellán tocaba las campanillas y los fieles se arrodillaban. Así que caminó con paso lento, buscando a Dios en aquel pasillo mustio que olía al alcanfor. A medida que avanzaba, Daniel sentía que su estómago se helaba de a poco, tragaba saliva, no podía cerrar la boca. Aquella iglesia tenía 200 años. En sus vitrales se representaban los rostros de los 12 apóstoles, su colorido contrastaba con las paredes grises. Del altísimo techo pendían lámparas ostentosas. Daba la sensación de que hasta el roce de un zancudo haría venir abajo los cientos de cristales que aquellas luminarias, que permanecían encendidas a luz muy tenue la mayor parte del día y le daban un color misterioso a la vieja edificación. Se detuvo ante la tercera de las 15 puertas metálicas que se extendían frente al sombrío corredor. A lo largo de aquel postigo había un cuervo repujado con sus alas extendidas. El niño se sintió escrutado por las esferas turquíes de aquellos ojos de hierro que en relieve parecían vigilar a quien se parara frente al portón. El ave tenía el pico entreabierto y en el punto de la garganta un agujero a modo de visor. El pequeño se asomó por él y alcanzó a ver al otro lado de la puerta un rostro fantasmal. Con la piel de gallina, Daniel no pudo evitar orinarse y mojar las frías baldosas. Estremecido, se apartó abruptamente, pero antes de que pudiera correr, la puerta se abrió de par en par y solo alcanzó a ver la sombra de una mano que le tapó los ojos y lo arrastró hasta el interior de la habitación desconocida. Pasaron apenas unos minutos cuando la mano le descubrió los ojos. Daniel gimió de asombro. Frente a él no había humano alguno, sino una pared de la que pendía el retrato de un hombre vestido con una capa púrpura bordada con hilos de oro. La piel cenicienta de las manos y el rostro, la frente enjuta y una sonrisa sarcástica que lo hacían semejante a un vampiro.
Con los ojos ahora inundados en llanto, el niño quiso dar la vuelta, bajar corriendo las escaleras, salir al patio, trepar por el muro y reunirse otra vez con sus amigos, pero el hombre de la foto se interpuso entre él y la salida. Lo miró con sus ojos de buitre, le recorrió los muslos que se asomaban después de la pantaloneta y con la tez ahora enrojecida y una erección que se le marcaba en la mitad de la sotana, cerró la puerta con funesta lentitud. Tuvo mucha fuerza en ese relato. Hay una forma que de narrativa que va subiendo, que mantiene ese ritmo. Realmente esa es una parte que para mí es vital en un relato. Con base en este proceso de estas, este es un relato que va a estar en tu próximo libro. ¿Cómo es esa relación con el editor o con el tema de cuando tú entregas tus manuscritos y sobre el tema de corregir el texto, de cuando te lo revisan? ¿Qué piensas acerca de ese proceso? Y si quizás en algún momento has sentido que te lo corrijan tanto y que eso le reste como la frescura y la naturalidad que tú quieres imprimirle a tu trabajo. No, mira, yo tengo muy claro lo que decía ahorita, que yo necesito siempre la otra mirada, porque es que hay aspectos de una narración que uno como autor no ve, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mira, yo en mi editor confío. Confío en el sentido es que sé que es una persona aguda al leer, ¿sí? Digamos que tiene, digamos, todas las herramientas para decir... esto va por aquí, esto no va por aquí, esta frase no va... El trabajo de la edición es supremamente necesario, porque es un trabajo de retroalimentación sobre tus creaciones. Es sin duda una relación de confianza, pero también es una relación de confianza que en algunos momentos le permite al autor decir, esto lo hago y esto no, ¿sí? Porque tampoco es que el editor tenga toda la potestad de mandar sobre todas tus narraciones. Yo he tenido momentos en que digo, esto que me dijo, no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer, porque hay cosas también como de las convicciones de un relato, de una historia, que yo como autora sé que funcionan ahí, así al editor no le gusten. Pero en términos generales, con lo que tiene que ver con lo gramatical, con lo semántico, y a veces con aspectos de la trama de la historia, tenemos una relación muy de confianza y yo lo escucho. Eso sí, pues tengo un editor de cabecera, que es el que siempre, por lo menos desde el Buciraco Fútbol Club, que es Jonier Castaño. Él es el que ha estado presente en mis procesos de creación, y lo mismo para el libro que voy a sacar en algún momento, que es el tercer libro de cuentos. Ahora, pues las personas que nos están acompañando en la transmisión, Alexandra, que está en la Feria del Libro, muchas gracias, y tenemos a Yesid López Castaño, que en su comentario quizás fue el que nos percibió que la cámara temblaba porque el trípode está en la misma mesa. Y pues tenemos acá las otras personas que aprovechamos para saludarlas, a Julián Andrés Santa María Bedoya, que es de acá de la casa de Bromo Café Librería, muy cercano, a la escritora Carolina Urbano de la editorial Ojo de Poeta, al maestro Cheo Angulo, pues conocido por su trabajo con la Suprema Corte y ahorita por su novela El Perdón Negado, Giancarlo Romero, compañero de Univalle que pasó por la palabra. Tenemos a Delio Andrés Vargas Guerrero, a Fermina Daza, Eli Rusca, Yesid López Castaño, Marta Salazar, Juan Pablo Galeano Yunda y David Martín. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bueno, Jenny, respecto a la crítica, en muchas ocasiones pues todo autor se encuentra con la crítica y con comentarios que quizás no van o no son los más constructivos posibles. Algunos autores pues se encuentran con estos comentarios y no consiguen escribir buenos cuentos porque no son capaces como de ser humildes y reconocer sus errores. ¿Cómo ha sido esa relación o cómo percibes tú la crítica? Mira, vuelvo al editor. Uh-huh.
Para mí, la crítica que cuenta es la de mi editor, cuando yo estoy en el proceso de creación, ¿sí? Yo, hasta este momento, ¿qué te puedo decir? He tenido críticas en el sentido de, digamos, los universos que yo recreo en mis cuentos, ¿sí? Que son universos marginales, que son personajes de la calle, pero han sido críticas como de lo moralista, más de pronto que ha resultado algún otro lector moralista. Si hablamos de críticos literarios, yo no sé si es que no me han leído, no les interesa lo que escribo, pero yo no conozco aún opiniones de críticos literarios sobre mi obra, ¿sí? No soy Borges, por Dios. Sí. Tienen que tener, deben de estar leyendo, digamos, muchos otros libros de autores mucho más famosos, ¿verdad? Mucho más publicados que los míos, seguramente. Ahora, sí sé que en varios programas de curso, dentro de las redes textuales de los cursos en universidades, han utilizado, digamos, mis libros para hacer, digamos, estudios desde otras teorías, desde la crítica literaria, y me han incluso invitado. Pero hasta ahora yo no he recibido, digamos, noticias, textos, comentarios que yo diga que un crítico literario pues me leyó. Una cosa respecto a tu proceso, ¿has sufrido bloqueos creativos? Menos que todo escritor ha pasado por eso. ¿Cómo manejas? Sí, claro. No, lo que pasa es que uno también tiene que dejarse descansar de alguna manera, ¿cierto? No tenemos que escribir todos los días 10 horas, todos los días de la vida durante 20 años o 30 años. Yo la verdad es que cuando me pongo a escribir unos textos, por ejemplo, yo escribo un cuento y hay cuentos que digo, lo voy a dejar aquí reposar unos días, yo qué sé, lo que me pida el cuento y luego vuelvo a él. Porque hay que dejar descansar la mente también, ¿verdad? Lo que decíamos, uno se aleja de los textos y cuando vuelve a ellos, como uno ya no es el mismo, no ve el texto de la misma manera y de pronto ya tiene una distancia pertinente para poderlo corregir y encontrarle al texto lo que necesita. Cuando yo termino de escribir libros, quedo agotada y por lo general digo, ¡ah! No quiero escribir por un buen tiempo, aunque casi siempre vuelvo y siento la pulsión creativa. A veces termino de escribir cuentos y empiezo a escribir crónicas. Pero sí, yo me voy como periodo de descanso. Bloqueos, claro, hay días en que uno se sienta y no es el momento para crear y entonces simplemente me paro y dejo la hoja ahí y vuelvo luego cuando esa pulsión, digamos, esté más latente y estén más las condiciones. Ahora que hablamos de la crónica y cuando hacíamos tu presentación al inicio de nuestro conversatorio, hablábamos de esos otros géneros que han estado presentes en tu vida como escritora y en tu proceso, desde la crónica, desde el reportaje, desde esas búsquedas y tus intereses, ¿cómo has desarrollado esos otros frentes, esos otros campos de acción? Que nos hablaras un poco de tu trabajo y de las diferencias que pueden existir o que percibes tú entre género y género. Bueno, las diferencias son sustanciales, ¿no? Obviamente no es lo mismo escribir ficción a escribir crónica. Yo empecé explorando la crónica en el periódico cultural La Palabra de la Universidad del Valle, un poco al principio como buscando huellas de la ancestralidad en la ciudad, porque empecé a escribir, por ejemplo, sobre comunidades afros, primero en la ciudad, por allá en el distrito, en lugares como la colonia nariñense, que tuve como un encuentro muy significativo con la primera crónica que escribí allá en ese territorio. Entonces mis primeras exploraciones fueron como por las comunidades afros e indígenas, y eso me llevó a lugares muy hermosos de Colombia a querer conocer, sobre todo a narrar el encuentro que yo como mujer urbana, mestiza, ¿sí?, tenía con esas comunidades, y un poco narrar, en eso de narrar el encuentro con todas esas tradiciones culturales y sobre todo mágico-religiosas, porque a mí me interesa mucho el tema de lo mágico-religioso, pues en el fondo era narrar cómo me iba transformando yo también como ser humano al encontrarme con todas estas prácticas, ¿cierto? A partir de los personajes que me encontraba, de las historias que me contaban, de las historias que yo misma vivía en esos viajes. Luego conozco por Harold Pardey y por el Sudaca la crónica subjetiva y yo me enamoré de ese género. La crónica subjetiva es, digamos, un género que me gusta mucho porque es que es el cronista como protagonista de la historia y es más una narración de sensaciones y emociones, ¿sí? Entonces empiezo a escribir crónica subjetiva y creo que es de lo que más me gusta hoy en día. Cuando escribo crónicas subjetivas me va bien, me gusta y digamos, porque además puedo utilizar todas estas técnicas literarias para escribir sobre la realidad y eso me gusta bastante. Yo publiqué, bueno, he publicado crónicas en el periódico La Palabra,
que ya dije que fue ahí como cuando empecé como cronista, como reportera del periódico. Luego dieron publicaciones, por ahí una crónica que escribí sobre cuando viajé al Chocó, en busca como de esos personajes e historias de la obra de Arnoldo Palacios, específicamente en el libro Buscando mi Madre de Dios. Y yo escribí una crónica que se llamó Magia de Arnoldo, y esa crónica recibió un reconocimiento del Ministerio de Cultura, e incluso está en la web, si la quieren buscar, es gratis, está gratis, la descargan en el banco de contenidos del Ministerio de Cultura, se llama Magia de Arnoldo. Y ya luego, pues, lo que te decía, empecé a indagar mucho en la crónica subjetiva y me gustó mucho. Quiero sacar también un libro de crónicas subjetivas en algún momento. Yo en el 2017 publiqué las crónicas ambulantes Malicia Sudaca a Limón con Harold Pardey. Es un libro bello porque es un libro de crónicas urbanas y rurales que van a comunidades de una y otro contexto, narrando las expresiones musicales de esas comunidades. Y en medio de narrar las expresiones musicales, o sea, festivales, encuentros, conciertos, pues obviamente narra aspectos muy importantes como esas culturas. Hablando de o reconociendo ya un poco todo tu proceso y acercándonos acerca de las búsquedas de Jenny Valencia, ¿piensas que este paso por la crónica, por el reportaje, ahora por los cuentos, puede representar una escuela o un avance quizás para acercarte más adelante a una novela? Mira que yo decidí que no iba a forzar mi escritura para que encajara en un género, ¿sabes? Uh-huh. Porque es que hay como una predisposición, ¿cierto?, en el mundo literario a que tú te consagras cuando escribes novela, ¿cierto? Eso en los géneros narrativos, incluso al cuento. Lo llaman género menor. Al cuento le dicen género menor. Entonces, yo sigo mis pulsiones creativas y trato de ser juiciosa en escribirlas. Si estoy en algún momento destinada a escribir una novela porque es el género que va a necesitar, una historia que yo tenga que contar, lo haré. Si no, pues no la escribiré. Y escribiré más cuentos, o escribiré quién sabe si ensayos, o escribiré crónicas, o sea, sí, seguiré escribiendo otras cosas, pero yo no voy a forzar, o sea, no voy a forzarme, digamos, un poco a sufrir por encajar en que tengo que escribir una novela. Si en algún momento surge, la escribo, y si no, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Y has pensado en escribir para niños? ¿O has escrito? Yo tengo unos cuentos en verso, infantiles, inéditos. Un poco, eso es lo que te decía de la influencia que yo tuve de Rafael Pombo con esas fábulas. Yo en un momento de mi viaje me salió y escribí unos cuentos en verso para niños, y mira que los tengo ahí, no los he publicado, no he hecho nada con ellos. Y ahora, no sé, de pronto con tu rol de madre. Es probable. Es probable que pienses. Es probable. O que trabajes por ese lado. Hablando del cuento y el cuento y el relato, pues tienen una estructura definida, y especialmente los géneros narrativos, está lo de inicio, nudo, desenlace, esas vainas. Y cuando son relatados de forma oral, puede que sufran algunas variaciones y se salgan de ese esquema. ¿En algún momento, o desde tu propuesta, has trabajado que el cuento se salga de ese esquema? ¿Del esquema de qué? De inicio, nudo, desenlace. Sí, claro, es que un cuento puede empezar por el desenlace, puede empezar por el nudo o puede empezar por el principio. Eso es algo con lo que se puede jugar perfectamente. En cuanto a los temas que tú trabajas, y hablamos del urbano, hablamos de historias vividas o muy cercanas a ti, ¿hay puntos de referencia concretos ya en tu obra, según lo que nos han contestado, lo que nos has contado? Pero quisiera saber sobre tu trabajo y sobre ese tema del punto de giro. ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Qué importancia tiene? El punto de giro es muy importante, porque el punto de giro es cuando el personaje, te hablaba ahorita del conflicto. Uh-huh. O sea, en el punto de giro, ahí por lo general en un relato pueden haber hasta dos puntos de giro, ¿cierto? El primero es cuando el personaje ya se siente invadido por el problema, ¿sí? Cuando llega ese momento en que siente que ya el problema lo ganó, ¿sí? Y empieza a sufrir, ese es el primer punto de giro, y es súper importante, porque eso tiene que ir como en un crescendo, ¿cierto? El protagonista, digamos, por decirlo de alguna manera, está aquí, en una situación cotidiana, le llega el problema, y ese problema
tiene que ir creciendo, creciendo, hasta que lo lleva al punto en que ya el personaje es todo sufrimiento. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para salir de eso? Ahí entra como en otro plano, ¿cierto? En que el personaje lucha y lucha por salir hasta que llega a otro punto de giro, que es donde ya viene el desenlace. Y es lo que te decía ahorita, en que ya el problema se gana el personaje y se lo traga, el personaje no pudo salir de eso, el personaje encuentra una solución. Bueno, vamos a entrarnos un poco en algo que es muy importante, porque vos ya tenés en tu relato manejas un estilo y manejas un uso del lenguaje. Con base en lo que hemos hablado y en tu trabajo desde la crónica, desde el cuento, ¿cuál es el interés de Jenny Valencia con base en la exploración del lenguaje? Qué buena pregunta. A mí me interesa mucho, por un lado, en cuanto, por ejemplo, al lenguaje en la creación de personajes. Me gusta que los personajes hablen según al contexto en que pertenecen, que era algo que de lo que te hablaba ahorita un poco, ¿verdad? Yo tengo que ser consecuente o coherente con los personajes que construyo, en la medida en que si los pongo a hablar, ellos no pueden hablar como si fueran otra persona. Eso por un lado, pero también me interesa, digamos, en términos de la narración, construir un lenguaje preciso, ¿sí? A mí me gustan mucho las figuras literarias, pero creo que deben de dosificarse cuando de narrar acciones se trata, ¿sí? Obviamente surten efecto para embellecer ciertas acciones, para darle profundidad a una emoción, al aspecto de un personaje, pero a mí me gusta mucho el lenguaje limpio y preciso. Yo he aprendido con el tiempo, que eso no es algo que aprenda de uno, que adjetivar tanto no es tan necesario ni es muy funcional en la escritura de cuentos, ¿sí? Quizá un adjetivo, y el adjetivo preciso puede ser. Entonces a mí me gusta, lo que te digo, ese lenguaje preciso, pero que narre la acción limpia, que sea la misma acción, esa imagen que yo construyo, la que se convierta en algo poético, ¿sí? Pero a través de lo que le sugiere al lector en términos de la imagen. Tu propuesta, yo he leído pues casi todos tus relatos y tus crónicas y conozco tu trabajo porque pues por la época que estuvimos en La Palabra, y siempre he valorado mucho todas tus búsquedas personales y profesionales desde que nos conocemos, y todos sus productos tienen una personalidad y una estructura, una personalidad narrativa y una estructura, y conservan ese ritmo narrativo característico tuyo, y está presente el amor, está la memoria, está la nostalgia, están tus búsquedas en todos esos procesos. ¿Qué podrías comentarnos acerca de estos, de estas búsquedas y esos conceptos como el amor, la memoria y la nostalgia? ¿Qué tanta fuerza o cómo están enmarcados dentro de la estructura de tu propuesta narrativa? Lo que pasa es que eso era lo que hablábamos ahorita. Cada lector lee, o sea, cada lector toma una narración según su propia experiencia de vida. Tú me dices a mí que el amor y la nostalgia aparecen en mis narraciones y yo me quedo así, yo digo, uy, yo no. Más que cuando yo hablo del amor y la nostalgia, es porque todas esas cosas que te llaman la atención en tu narrativa son cosas que tú las sientes cercanas. Y no podría estar distante el amor por las búsquedas que has hecho, por ejemplo, con las comunidades afrodescendientes, con lo autóctono, con el llamado de la tierra, con todas esas cosas que están presentes en, más que todo en tu trabajo como cronista. Sí, o sea, si tú me preguntas a mí de los temas que a mí, o sea, que yo conscientemente, sí, sí, digamos, me movilizan para escribir, pues yo te podría mencionar algunos. Entonces, a mí me interesan mucho los aspectos mágico-religiosos de la humanidad, por ejemplo, ¿sí? Y eso atraviesa. Me interesa mucho el tema del impacto de las leyendas urbanas, digamos, en una ciudad, ¿sí? Me interesa mucho el tema de los tabús, ¿cierto? De los moralismos, de lo que va en contra de los tabús y los moralismos. Esos son los temas que yo te puedo decir que me movilizan. Pero es lo que te digo, ya cada lector, claro, identificará otros temas inherentes a la condición humana según su experiencia de vida, que yo tal vez como escritora, de manera inconsciente, he recreado ahí. Hay una cosa que yo siempre me he preguntado, es, pues sí, hay en tu obra, de acuerdo con lo que nos has comentado, mucha cercanía con las vivencias, con los procesos, con las personas con las que te comunicas,
con me imagino que también hay un proceso de observación y de observación etnográfica y de análisis de lo que pasa a tu alrededor y muchas veces uno se sienta, pues a mí me pasa mucho en el bus, cuando yo voy así de pasajero y escucho, ayer nomás escuchaba una historia de una pareja en el bus, y entonces esta gente cuenta cosas que dicen, yo acá no estoy volviendo a literatura, o acá no esta situación para tomarla. ¿Vos llevas algún tipo de documentación para el desarrollo de tus escritos, búsquedas, investigaciones, cosas así? Lo que pasa es que cuando a mí me cuentan una historia que me impacta o una situación que me impacta, a mí eso se me queda y no se me va. Si la tengo que escribir, no se me va hasta que la escriba. Pero no es que yo saque un lapicero a escribir, uh-huh, no. Sí. Si a mí alguien me está contando la historia, yo le presto atención, ¿sí? Y la historia, pues obviamente me la sé porque alguien me la contó y le miro los gestos a la persona y tal vez eso es a partir de una conversación. En lo que sí llevo documentación es cuando voy a escribir crónicas, pues porque es necesario, ¿verdad? Porque ahí sí voy a acudir a personajes reales, de pronto voy a hacer testimonios, voy a tener que hacer descripciones detalladas. En cambio, en la ficción, pues funciona distinto. A mí me cuentan una historia que yo luego quizá escoja un personaje de esa historia o el leitmotiv de esa historia y lo convierto en cuento, pero ahí yo puedo entrar con la imaginación a completar aquello que yo no escribí así corriendo para ver qué fue lo que me contó esa persona. Esta pregunta está en casi todos los conversatorios que yo he hecho y te la voy a hacer el día de hoy porque pues siempre me gusta curiosear sobre esa pregunta con base en los distintos escritores que invitamos. ¿Cómo logra situarse un escritor en la barrera entre el bien y el mal, considerando que es el lugar del que parten todas las emociones? ¿Qué pregunta? ¿Cómo logra situarse un escritor en la barrera entre el bien y el mal? A un escritor no le puede importar eso. Porque si de repente yo tengo que recrear un personaje que es bien malo, uh-huh, ¿cierto? Que hace cosas atroces, yo no puedo decirle no lo puedo recrear. Porque recuerda que el escritor está en la condición del demiurgo, ¿cierto? Que es un creador de mundos. Por eso dicen a veces que el escritor juega a ser Dios, ¿cierto? Y si uno juega a ser Dios y a crear microuniversos, a crear universos narrados, es imposible que pueda tomar una posición frente al bien o frente al mal. Si yo tengo que construir un personaje, por ejemplo, un personaje bien malo, un personaje violador, lo tengo que construir. Y no puedo decirle que no, porque es que me es funcional a la historia que voy a escribir. Bueno, entonces yo creo que no puede tomar posición, sí, básicamente. Esas son las preguntas que ya pues van dando cierre a nuestro conversatorio. Y vamos a meternos en el corazón tuyo como escritor. ¿Qué significa la escritura para ti? La escritura es un vehículo, es una necesidad y es una herramienta para entender el mundo y para situarme en él. Eso significa la escritura. Todo este proceso ha sido muy significativo desde tu rol como cronista, tu rol como escritora de cuentos. ¿Cómo has visto tu evolución, la evolución en tu escritura? ¿Cómo te sientes tú con todo lo que has gestado y lo que has vivido hasta ahora como escritora? Yo siento que he hecho algunos procesos, digamos, en términos catárticos, de hacer catarsis desde la escritura y frente a los libros que tengo, ¿sí? Que esos libros han sido el producto de, digamos, de poder sacar procesos que como ser humano, que como lectora, que como habitante del planeta, pues he vivido. Siento que tengo aún mucha más sed de escribir, que aún tengo cosas por contar y que espero ir encontrando como la ruta para poder hacerlo. Y ahora, con lo que estás preparando para tu próximo libro y con lo que se está gestando en tu vida, en tu proceso como docente, ¿cuál es el fin que quieres lograr con tu narrativa? ¿Qué aspira Jenny Valencia ahora? No, mira que yo no puedo hablar de un fin, de decirte, es que quiero llegar a tal, uh-huh, lugar y ya está. Sí. Yo escribo porque lo necesito, Alejandro, o sea, yo escribo porque lo necesito y vuelvo a decirlo, porque es un medio, porque es una herramienta, es un vehículo para yo poder posicionarme en el mundo. Pero yo no sé si yo quiera llegar a un lugar en específico a decir que es el día que escriba tal cuento voy a dejar de escribir
o logré, digamos, hacer lo que quería en la vida. Eso para mí es un misterio. Y bueno, para terminar, tu narrativa, tus búsquedas personales de la narrativa, ¿son fruto de la inspiración o del trabajo? De las dos, pero sobre todo el trabajo. Listo, Jenny, yo creo que pues por hoy hemos terminado. Te agradezco mucho, espero que, para ti y para todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en este conversatorio en marco de los estímulos 2021 aquí desde Oromo Café Librería haya sido pues muy grato. Muchas gracias por tu querida presencia, Jenny. Te dejamos aquí con el saludo de Cheo Angulo, que es espectacular. Felicitaciones. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Jenny, para que te despidas. Bueno, muchas gracias a toda la querida especie lectora que se conectó a este conversatorio de Oromo Café Librería. Visiten este café que es precioso. Tiene muy buenos libros, es un muy buen ambiente y hay una comida muy rica. Hasta luego y que estén muy bien. Bueno, muchas gracias.